creo que no sé si hay gente. Mira, voy a sacar el grid. Solo los gris no te crees que mucho, de verdad. O sea, ¿cómo lo configuras tú? Pues bueno, es una pregunta que me hacen a menudo. In this video, Ale Galán, Agustín Tapia and Juan Lebrón will explain you how to set up your padel racket as a professional. Hello, every padel players out there. It's difficult for you to play as a pro, but in this video, all these players explain how they set up their padel rackets, talking about the grip, about the weight, well, and about the balance of the racket. Obviously, if you are not pro, you will struggle if the racket is too heavy. But as you will see, for example, with Juan Lebrón, not all the players play with heavy rackets. So, well, I hope you'll enjoy the video and let's go with Ale Galán. ¿Con qué peso juegas de pala? De base, tres, en torno a los 380, 380 gramos más o menos. Más luego grip y lo que lleve la pala, ¿no? Correcto. Adidas tiene una configuración de pesos y estaban aquí en el chat un poco diciendo o desdiciendo con qué configuración utilizas. ¿Cómo lo configuras tú? Pues bueno, es una pregunta que me hacen a menudo. A ver, yo creo que nos adaptamos a lo que necesitaba la gente, porque en algunas ocasiones tener mi pala se les complicaba, ¿no?, a mucha gente, por eso le añadimos los pesos y es lo que realmente para que tuviesen todos más control. Yo generalmente le quito los pesos extra, que aunque la realidad es que es más ligera, me ayuda bastante al tema de la pegada porque lo tiene en el punto alto, ¿no?, en la cabeza, y ahí puedo tener más aceleración. Se vuelve un poquito más rabiosa, por así decirlo, ¿no?, que me ayuda mucho a la parte del ataque, y yo obviamente me adapté súper bien, pero bueno, eso al final es probar y que cada uno vaya adaptando los pesos a ver cómo le va mejor para el control o para la pegada. Depende de las necesidades de cada jugador. De cada uno. ¿Tienes alguna manía en cuanto a, o sea, por ejemplo, pones el grip nuevo y coge Mariano y te agarra la pala? ¿Lo cuelgas o no? O sea, porque hay jugadores que no la tienen... coge, no la puede coger. Tiene prohibido. No. ¿Alguna manía extraña con respecto a tu material, con el armado de la bolsa? Pues a ver, yo en el paletero es que nunca lo saco. Tengo unos amuletos de gente cercana a mí, de mi mejor amiga, de mi familia, que tengo ahí siempre y no lo saco. Luego, en cuanto al material, yo creo que no soy una persona con demasiadas manías, y el material al final ya lo tengo, lo hemos configurado para que sea el mejor posible para mí, y en cuanto a eso no, pero me estoy dando cuenta que en cada torneo estoy un poquito más loco, y no es que tenga manías, pero sí suelo repetir cuando algo va bien. Lo suelo repetir a ver si me sigue dando suerte. Entonces me estoy volviendo un poquito supersticioso en ese sentido. Sabes que eso nos pasa a todos, y cuando has dicho lo de los amuletos, yo en mi época de jugador llegué a tener un problema porque ya no eran amuletos. O sea, ya es que era una parte del paletero estaba destinado a eso. Y con el lugar de silla, cuando elegimos el banco, igual, como en el anterior día ya hemos ganado en un banco, ese que toca. ¿Te pasa a ti lo del banco también o todavía no? Sí, yo lo que trato de hacer es repetir lo que va bien, ¿no?, desde el principio del torneo. Por ejemplo, ayer en la final se quedaron el banco que venía utilizando toda la semana, y lo que hice fue elegir en el sorteo el lado de saque y de peloteo. Dije, pues por lo menos lo que puedo, lo que depende de mí, lo mantengo. La gente a veces se pregunta, ¿qué se les pasará por la cabeza? Bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? Seguro que lo ha hecho por estrategia del sol. Pues no, mira, por eso, lo había hecho por esto, ¿no? After listening to Ale Galán, let's go with Agustín Tapia. He explains a small trick to set up the, in this case, Notts 8010 racket. ¿Tu pala es la pala de serie o es la pala que se vende? Mi pala es la pala de serie. Mi pala es la que cualquier persona que se la compre, estamos usando la misma. Lo único
que lo que cambia es que yo uso con el peso 377. Y el máximo en esta es 375, ¿no? No tengo ni idea, pero yo creo que yo uso 377 y yo creo que desde la fábrica, cuando me la llega la hora de mandar las palas, me separan ese peso para mí. Así que todos los que no me sale por tres como Tapia, no me sale por la puerta como Tapia, salgo por la puerta y no hago así, me tiro al suelo y entra, ponerle un plomito de 2 gramos. De 2 gramos. Claro, arreglado, ¿vale? Era por eso, chavales, era por eso. ¿Cuántos grips le pones a tu pala? ¿Cuántos llevas? Yo le pongo el que ya viene cuando le quitas la bolsita esta que trae. ¿Sí? Y uno más. Uno común. El que viene y uno más. Qué asco me dais los talentosos. Es que nada, es fácil todo. Está la pala bien, tal, como viene. Mira, te muestro que no sé si hay gente. Mira, voy a sacar el grip. Sí. Hay gente que no lo sabe. Que yo, viste que a veces cuando viene la pala nueva. Sí. Viene con una gomita arriba para tenerla. Correcto. Yo en este caso. La pones abajo. La pongo abajo. El truco del jugón. Era por eso, amigos. No sé si se ve. Mira, ahora te digo sacar. Mira, estaba abajo. Vale. Como para hacerle un poquito más de culo, digamos. Sí, para el remate, ¿no? Sí. Y bueno. La verdad que, no sé, me ayuda. Yo no sé por qué le puse la gomita un día y ya que así quedó. ¿Hace cuánto que lo hiciste? Sí, no, ahora hace bastante, un par de años con él, no sé. Equipo, esta es la clave. Este tío puso la gomita ahí y para arriba. Lo cuento porque seguramente es una tontería, pero capaz digo. No, hay muchos jugadores que sí que colocan medio grip abajo, como para un grip sucio. Sí, claro, si no, después tenés que darle vueltas y después no sabes cuántas vueltas le diste, una pala te queda más gruesa, otra más. Yo lo hacía y entonces cuando vi que las Nox traían la gomita esta, digo, bueno, para tener dos por lo menos iguales, lo hago. Y lo que haces es que sueltas un poquito más la mano y te permite hacer ese... Sí, me ayuda mucho. Me ayuda mucho tener la parte de esa. Pues ya sabéis, ¿por qué le levanta tanto el remate recto a Agus? Pues mira, porque le pone la gomita abajo, suelta un poquito la empuñadura. ¿Nos enseñas cómo es la manera en la que tú agarras la pala de lo que es el grip? A ver si se ve. La agarro un poquito de abajo. El dedo de abajo como que va un poco... Sí. Afuera casi, la mitad. And now let's go with Juan Lebron. In this video, Juan Lebron explains how he sets up the racket for his matches. Yo siempre hago entre 350 y 360, más o menos. Más luego los grips y... Sí, pero los grips no te creas que mucho, de verdad. O sea, te dará 360 como mucho, 362 como mucho, te quiero decir. Mm-hmm. Y bueno, ahí me siento cómodo. Well, after this video, I hope that you have enjoyed this video talking with professional. Remember, subscribe to this YouTube channel. If you have any insights, please let me know on the comments below. And we'll see you on the next video. Bye bye.